Mucho tiempo, no sé ni cuántos años, me preocupa todo lo que uno no lo pueda buscarle solución, uno trata de buscar solución pero no consigue, a veces las cosas se nos ponen difíciles aquí, nosotros aquí estamos como aislados, ya que tú ves la distancia que hay por ejemplo de Barinas acá, de aquí a Ciudad de Nutria son 64 kilómetros, de aquí a Portuguesa, Guanarito son 35 kilómetros. Estamos distantes, que hay demasiados niños que viven demasiado lejos, 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 que tienen que venirse en moto, que si se vienen en burro por ahí y tienen que dejarlo lejos porque si no el otro muchachito si lo ven, entonces le forma una tremenda mamadera de gallo porque se viene en un burro por ahí. Para ellos hacer una investigación tenían que irse a Guanarito. Nos hacía tanta falta la tecnología en este pueblo. Nosotros nos metemos a internet allí y buscamos, esculcamos, nos damos cuenta, le damos la vuelta al mundo. En un ratito. Imagínatelo, por ejemplo, yo, ¿cuándo voy a ir yo a otra ciudad, a otro país por allá lejísimo? Nunca. Pero si me meto en internet y lo busco allí, allí lo encuentro. Se da uno de cuenta lo que está pasando alrededor del mundo. Y eso es buenísimo. Es una expectativa que nos crea mucha conciencia. Mucha conciencia. Desde noviembre que se inauguró y bueno, estamos bien trabajando gracias a Dios ahí en el infocentro. Trabajamos para que llegara y llegó y de aquí para adelante a cuidarlo y protegerlo porque para nosotros es muy, muy grande aquello, ¿verdad? Porque no lo teníamos. Yo di mi vida por allí. Yo me olvidé de mi casa, me olvidé de mis hijos, me olvidé de mi marido, me olvidé de todo porque el infocentro va y allí usted me buscaba, me encontraba pintando, me encontraba quitando una manchita, una cuestión allí. Yo allí lloré, lloré. Porque a veces me sentía incompetente para hacer cualquier cosa, pero pues yo puedo. Cuando yo llegué a este pueblo, aquí había una planta que la prendían desde las 6 de la tarde y la apagaban a las 10:30 de la noche. Entonces, sí la revolución ha hecho en este pueblo. Tenemos lo que es luz. Tenemos liceo. Aquí había una escuelita que daban era hasta tercer grado. Tenemos asfaltado. Si uno no se organiza, ¿cómo logra las cosas? Hay que organizarse. Y si a eso vamos de que, ¿qué ha hecho el gobierno por aquí? Ha hecho mucho, muchísimo. Pero nos ha hecho a nosotros crear conciencia aquí en este pueblo. Sin la ayuda del presidente es maldad. La profesión que me ha gustado en la vida mía es la música. Mira, por ejemplo, si yo soy de música, por decir algo, yo puedo abrir mi página, ¿verdad? Y pongo, yo fulano de tal, para pam, 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 y me doy a conocer por los medios, a través del internet. Infocentro Regalo. Le abrimos una página y nosotros ponemos todas nuestras cosas allí y la va a conocer el mundo. El que no tenga un infocentro, que luche, 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 que busque por todos los medios de que le llegue un infocentro a su comunidad. Y los que no se han transferido, esperemos que se han transferido pronto para que vean cómo se trabaja de bueno. Fogón, si tú lo prendes y no lo atizas, no arde, ¿verdad? Se quedó allí, eso sí, estático.